entretenimiento y tal vez si un zoológico es legal tenerlo, pues simplemente que tengan el hábitat bien como lo tienen que tener, ¿verdad? Sí, yo considero. Tengo 35 años de vida en este parque y cada vez es más deplorable. Los animales, las condiciones, la administración interna es un asco. Y la imagen que tiene aquí del parque, es más, es de lo peor. Qué vergüenza para los extranjeros, la gente. Yo soy biólogo, especialista en flora y fauna. Y yo vengo aquí con mis días porque, para que vean algo, ¿verdad? Pero realmente es deplorable las aulas, las condiciones, el aseo, la alimentación, los senderos. Las aulas o los recintos de los monos, es de lo peor, ¿eh? Todo lleno de... ¿Tiene patrocinio? Sí, no tiene nada, es lo peor. Es una lástima. Yo, siendo ministro de Ambiente y Energía, hace rato se hubiera despedido a todos los funcionarios. Además, creo que será mejor todos los animalitos de acá, sueltos, viviendo en los alrededores de San José, que viviendo acá. Es la verdad. Sí. Bueno. ¿Qué le parecen las condiciones de los animales en este zoológico? Deplorables, honestamente. Nivel agua como está, de los cocodrilos, los leones, eso fue lo que le dije a Felipe, era una lástima, el leoncito así, tan poco espacio. Y ¿qué otro? Sí, me parece que debería tener mucho más espacio, debería haber una asociación protectora de animales, porque en el fondo que existe, que se haga cargo, porque me parece que debería haber un poquito más de espacio, ya es agua. Sí, las jaulas sí les parecen muy pequeñas, no adecuadas para el tamaño de los animales. Muy pequeñas, huelen feo. Es la misma problemática de cuando yo era niño. Si usted volvería otra vez a visitar ese zoológico, o ya esta sería como la última vez, o qué piensa sobre eso. Sí, bueno, a un extranjero no lo traería porque me daría vergüenza, honestamente se lo digo. Traje a Felipe porque es mi hijo y tal vez es una traición traer a los hijos, pero yo creo que esta no paso porque de verdad lo que me da lástima ver los animales en este estado. Vine, como les repito, cuando era un niño, tal vez era de él, y es, yo no veo un cambio así sustantivo, tal vez el brinca-brinca, una que otra cosa, pero no uh-huh. veo, y tampoco se puede expandir, yo no sé si se podría expandir más el hábitat de cada animal, entonces no creo venir. Parece a...
Ah, pero usted yo pensé que era en la sabana africana. Así que se cansó, que ya mucho trabajo para descansar. Para mí es que animal.